Hola mis solecitas y solecitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para mí es un honor y una bendición estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un video más que nos va a ser de muchísima utilidad. Pero antes quiero invitarte a que toques la pantalla y a mano derecha, en la parte de arriba hay una letra I en un círculo. Tócala para que veas la lista de videos que te voy a dejar que te van a ser de muchísima utilidad. Ahí vas a poder encontrar cómo hacer vinagre blanco en tu casa, cómo blanquear los electrodomésticos que antes eran blancos y ahora están amarillentos. Bueno, aquí los puedes blanquear. También te voy a dejar cómo hacer el mejor suavizante de ropa en tu casa y economizando muchísimo dinero. Al finalizar el video también vas a encontrar dos pantallitas, tócalas también para que veas el contenido maravilloso que hay esperando por ti. Date una paseada por todo mi canal y vas a quedar sorprendida porque todos te van a ayudar a economizar mucho dinero y a tener tu casa limpiecita y bien bonita. Quédate para que veas cómo hacemos estas empanadas con cero aceite. Aquí tenemos un poquito de masa que me quedó de ayer. Aquí les voy a dejar el video donde hicimos las empanadas crocantes. Miren cómo está. Quiero que la miren bien. Aquí tenemos un poquito de agua. Me voy a humedecer las manos para suavizarlas. Me voy a humedecer las manos. No le voy a echar agua a la masa. Miren que tengo la mano bien mojada. Amasamos muy bien, siempre con la palma de la mano. La palma de la mano siempre ayuda a darle suavidad y calor a la masa. Y eso hace que se vuelva manejable, que se ponga como una plastilina. Me estoy humedeciendo nuevamente la mano. Y el secreto de unas buenas empanadas es una buena amasada. Miren cómo quedó de bonita y no se me pega en la mano. Y esta masa la tenía en la nevera del día de ayer. Vamos a hacer todo normal de cómo armar, cómo cerrar las empanadas, como en el video pasado. Aquí tengo el poquito de aceite, se lo untamos al plástico. Me humedezco la mano con el aceite y se lo paso al plástico. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos tomate picadito, jamón, queso mozzarella. Porque voy a hacer unas empanadas que sepan así como a pizza. Aquí tengo orégano. Vamos a coger un poquito de la masa. Quedó súper esa masa. Entonces, cuando ustedes guarden una masa y esté en perfecto estado, que no huela feo, ella vuelve a su estado normal con una buena amasada. Armamos la empanada normalito. Le humedecemos los bordes para que la masa se selle. Le echamos un poquito de jamón, un poquito de tomate, siempre a lo largo de la empanada para que desde que comience a morder el cliente la empanada, sepa que hay relleno en la empanada, no solamente en el centro. Sellamos muy bien la empanada y le damos forma con una taza, con lo que tú tengas disponible. Y bordeamos. Y si tú eres amante a estas tortillitas, bueno, te cuento que también las puedes hacer en el air fryer. Tomamos una tortillita y la rellenamos normal como si estuviéramos rellenando una empanada. Obviamente, esta tortillita va a durar menos tiempo en el air fryer que una empanada. Tenemos queso mozzarella, le colocamos queso mozzarella, carne esmechada. Puedes colocarle el relleno que tú quieras porque tú eres la que te lo vas a comer. Y le vamos a echar más queso mozzarella y lo que nos quedó, tomate y jamón. Le echamos un poquito de orégano. Les cuento que a la empanada se me olvidó echarle el orégano, pero ya saben, para que tenga un sabor más rico, le pueden echar orégano. La cerramos muy bien. Y miren cómo queda de chévere. Nos ayudamos con unos palillos para que no se vaya a abrir la tortilla. Mucho cuidado cuando se la vayan a comer. Tengan presente que hay que quitarle los palillos. Y preparé tres empanadas y un pastelito de tortilla. Miren que está totalmente limpio el air fryer. Acá les voy a dejar un video de cómo limpiar tu air fryer y tu sanduchera. Vamos a coger una empanada, le frotamos un poquito de aceite. Si tienes un aerosol de aceite, mucho mejor.
Miren cómo las colocamos. Y le colocamos 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro lado. A 200 grados. Ya pasaron los 10 minutos y vamos a voltearlas. Con mucho cuidado porque esto está bien, bien caliente. Ya le dimos 10 minutos por este lado. Ahora las volteamos y les damos otros 10 minutos por el otro lado. Y van a ver cómo quedan de crocanticas estas empanadas con cero aceite. Solamente el aceite que le untamos por encima, nada más. Y estas son especiales para las personas que hacen dieta y que se cuidan, no solamente dieta por físico, sino por salud. Vamos a sacar las dos empanadas, miren cómo se ven de doraditas. Cuando le untamos el aceite, ese es el único aceite que llevan. Es el único momento en que se le unta aceite, no se le unta aceite cuando se voltean o ya quedan listas. Miren, le untamos un poquito de aceite, nada más es al comienzo. A la tortilla también le vamos a frotar un poquito de aceite para que quede doradita. Y siempre uno al lado del otro, nunca se pueden poner una encima de la otra porque se cocina lo de arriba y lo de abajo no. Y se pueden pegar. Igual le colocamos 10 minutos por un lado, volteamos y le colocamos otros 10 minutos por el otro a 200 grados de temperatura. Aquí tenemos las dos empanadas que sacamos. Vamos a partirlas para ver qué tal. Miren, quedaron súper crocantes, espectaculares. Quedaron súper, súper ricas. Y lo más chévere es que son con cero aceite. Miren cómo se ve esta empanada. Esta la hice de carne esmechada. Pero la textura de la masa queda genial. Queda muy provocativa por lo crocante. Y esta masa es del día de ayer. Esta es la que quería que fuera con sabor a pizza. Pero se me olvidó el orégano. Ya sabes, para que te quede más rica, échale orégano. Miren esta delicia. ¿Cómo les quedó el ojo? Empanadas saludables con cero aceite. Nada más el medio aceitico que llevan por encima. Nada más. Ya no hay excusa para no hacer empanadas con cero aceite. Y antes de que se cumplan los 10 minutos, vamos a revisar porque el pastelito de tortilla es mucho más delgadita y está precocida. Miren cómo se le ve el queso. La sacamos antes de tiempo para que no se nos vaya a quemar y dejamos la empanada ahí porque todavía está suave por arriba. Y así quedaron nuestras empanadas hechas en el air fryer. Con cero aceite, solamente el aceitico que le untamos por encima y nada más. Aquí vamos a partir esta empanada y no sé cómo agarrarla porque está bien, bien caliente. Recién sacada del air fryer. Miren qué rico se ve esto. Y las puedes hacer con el relleno que tú quieras. Y yo les coloqué 10 minutos por un lado, las volteé y le coloqué otros 10 minutos a 200 grados de temperatura. Y el pastelito de tortilla integral sí se echó como 5 minutos. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este video de cómo hacer estas empanadas con cero aceite, nada más con el aceitico que le untamos por encima y nada más. Regálame un dedito arriba si te gustó esta forma de cómo hacer estas empanadas saludables en tu air fryer. Suscríbete que es totalmente gratis y activa esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Comparte este video con tus amigas, tus amigos, en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Pero recuerda, recuerda activar esa campanita, porque si no activas la campanita no va a aparecer cuando yo coloque video nuevo. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y antes de irme quiero invitarte para que veas en la parte de arriba de la pantalla la letra I. Ahí te voy a dejar cómo limpiar tu air fryer y cómo limpiar tu sanduchera. Súper sencillo y te va a ser de muchísima utilidad ese video. También te voy a dejar cómo hacer el mejor suavizante de ropa en tu casa a base de vinagre blanco.
Y también te voy a dejar la receta de cómo hacer vinagre blanco en tu casa. Y para las personas que tienen esos gabinetes de madera llenos de grasa y de polvo pegado, también te voy a dejar la receta de cómo hacer el jabón exclusivo para quitar esa mugre pegada de los gabinetes de madera. Así que no se lo pierdan y toquen esa letra ahí para que se pongan al día.